Muy bien, entonces el segundo tema que tenemos para esta noche, yo quiero hablar esencialmente acerca de tú que fuiste a Estados Unidos y te quedaste o tienes más de los 21 días, un mes, tienes 2 meses, casi 3 meses y no has podido retornar debido a que sabemos lo que está pasando con la pandemia. Hay mucha información en YouTube, en redes sociales diciendo que las personas deben solicitar lo que se conoce como una extensión de visa que se hace a través del formulario I-539. Yo quiero explicar en qué momento se debe hacer este trámite. Hay mucha mala información, muchas personas ansiosas por el tema, pero recordemos que hay un periodo, que es el periodo que tiene validez, que es el tiempo reglamentario que por ley se le da a la persona. Hoy en día, o hoy más que nunca, podríamos entender la razón por la que los Estados Unidos, cuando tú vas a entrar por el CBP o por el Departamento de Bordes y Fronteras o Inmigración, como comúnmente se le conoce, la razón fundamental por la que te dan 6 meses es para circunstancias como las que están pasando ahora. Ahora mismo tenemos una situación global, la gente no puede viajar, todo está detenido y el oficial de inmigración te da 6 meses para que cualquiera situación que se pueda presentar, ya sea de manera directa o indirecta que te afecte y tú no puedas retornar, tú no salgas del tiempo de legalidad que la ley te permite. Son 6 meses. Ahora bien, sabemos que este tiempo es para bien utilizarlo, porque lógicamente una persona que va a hacer turismo no puede durar más de 21 días en los Estados Unidos, salvo que tenga una circunstancia extraordinaria, excepcional, que lo requiera, como es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuándo debe hacerse la solicitud de la extensión de visa? Ahora, de ninguna manera. Si usted tiene un mes, 2, 3, 4, 5 meses, hasta 5 meses y 29 días todavía, bueno, por lo menos un mes antes de llegar al mes 5, entonces usted debe solicitar la extensión de visa a través del formulario I-539. Para más precaución, después que usted tiene 3 meses y medio y no ha podido retornar, ya debería solicitar una extensión de visa, dándole el tiempo del procesamiento del USIS, que más o menos son 21 o 30 días, para que cuando ya llegue el mes 5 y medio, usted pueda tener la extensión para más meses y no entrar en ilegalidad. ¿Qué sí es importante? Que todas las personas que estén en esta situación deben guardar evidencia. Por ejemplo, si su boleto aéreo fue cambiado, el email que le mandaron a usted de la aerolínea, guárdelo para que usted pueda explicar que no pudo retornar porque los vuelos se cancelaron y la aerolínea le cambió el vuelo y usted tuvo que quedarse por situaciones extraordinarias. ¿Ok? Porque más importante que la extensión de visa, esa es la razón el argumento que usted va a utilizar para demostrar que usted se quedó en Estados Unidos, no por situaciones personales, ni porque estaba trabajando, sino porque esencialmente una situación extraordinaria, fuera de su control, le obligó a que usted se quedara durante este tiempo. No deben solicitarlo antes de los 3 meses y medio, por precaución, porque posiblemente van a gastar un dinero de balde, porque en cualquier momento esta situación va a mejorar. Toma la agua. Sí. En cualquier momento esta situación va a mejorar y no va a haber necesidad, o usted va a gastar un dinero que no es necesario. Así que esta es la información correcta. Esperamos que esto pueda servirle a alguien. No coja presión que le dijeron que tiene que hacerlo. No. Si usted no tiene más de 3 meses en Estados Unidos, no la solicite todavía. Si tiene 4 meses, todavía está a tiempo. 5, hágalo antes de cumplir 5 meses, si se extiende hasta allá. Si usted puede regresar
a su país, busque la manera de regresar, porque así evita menos complicaciones. ¿Ok? Entonces vamos ahora a responder algunas preguntitas. Vamos a ver algunas preguntitas que tienen las personas. Ya tenemos dos temas y tenemos unos cuantos días que no respondemos. Dice aquí, Teresa John Sulen. Si una persona se quedó ilegal en los Estados Unidos, ¿su papá, que es residente, lo puede pedir? No. Lo puede pedir, claro que sí, pero tiene que salir de los Estados Unidos para poder, porque va a entrar en presencia ilegal y va a tener que pedir un perdón. Un I-601A, salir del país de Estados Unidos y tomar una entrevista en el consulado para poder hacer el ajuste de estatus. Dice Francisca Frías Cabrera. Buenas, a mí me pidieron evidencias y tengo 45 días ya que los mandé. ¿Cuánto me queda para aprobarla? No sabemos. A veces los requests for evidence se demoran mucho más tiempo de lo normal. A veces dura un mes, 15 días, 3 meses, 4. Todo va a depender de la complejidad de su caso. Buenas noches, Patty. A ti, para ti también. Saludos desde Luisiana. Wow, cuídense mucho para allá. Víctor Rodríguez desde Sahoma, hermano. Un abrazo. Jennifer Gómez dice, soy F2A. Me llegó un papel que dice que pase los 30 días y no me llega los 6 pasos. Y ya el 21 de marzo pasó. Ya esos accesos están listos. Deberías llamar para que ellos te den por teléfono lo que es el número de caso y el invoice ID. Puedes llamar al NBC al 603-334-0700. El Eduardo Almonte dice, buenas noches, hermano Héctor. Soy K1, quisiera saber, mi pareja aún no ha pagado los taxes. Mi petición ya tiene 3 meses. Esto me afecta. Y si tendría que pagarlo ya mismo. Bien, para la visa K1 en primera instancia no se necesita mostrar la affidavit of support. Sí lo va a necesitar para el ajuste de estatus. Por lo tanto, es importante que ella pague sus taxes, porque así va a estar más suave o más flexible al momento de evaluarla para carga pública y determinar si usted se va a convertir en una carga pública. Así que es importante que reporte sus taxes. Daniel Rivas dice, buenas noches. Si una persona tiene una deuda médica pero tiene un acuerdo de pago, ¿esa deuda afecta a la petición? No, no te afecta. El proceso de visas de inmigrante no se toma tanto en cuenta la parte económica por el momento. Más adelante podría afectarle si las regulaciones o la ley de carga pública entra en vigencia, lo que es el formulario I-544. Juana Moción dice, el 3 de abril me llegó la aprobación del NBC, pero no me ha llegado nada más. ¿Qué debo esperar ahora? Bueno, tienes que esperar esencialmente que los consulados empiecen a trabajar nueva vez con las citas. Ahora mismo estamos detenidos hasta nuevo aviso y tenemos que esperar que esto se aperture nueva vez. Dice acá Edward Almonte, ya respondimos esa. María Guadalupe Benítez, si aplico para desempleo, ¿le afectará a mi esposo que está en trámite? No, por el momento, según lo que está escrito en la página del IUSIS, todo lo que es la nueva regulación de carga pública no se está tomando en cuenta este elemento, porque el factor principal ahora mismo para los Estados Unidos es esencialmente lo que es la salud. El tema salud es lo más importante. Dice acá, a ver, ¿quién más? Ariane del Rosario, buenas noches. Héctor, ¿qué ha pasado con el boletín de visas de mayo? Bueno, el boletín de visas de mayo no ha salido. Creo que todo lo que está pasando ha afectado de alguna manera. Ustedes saben que el boletín de mayo va, los boletines, va a depender del movimiento que tengan las visas. Y como este mes no hubo entrevista técnicamente en los consulados, el avance del boletín, el boletín no puede avanzar si no hay entrevista. O sea que el boletín va a salir, muy posible va a tener retrasos el boletín este mes. Se va a retrasar meses atrás. Y es normal porque no están haciendo entrevistas. Recuerden que quienes liberan los boletines son las embajadas o los consulados americanos en las distintas partes del mundo. Es importante que usted ya le vaya dando el tema lógico de esta parte. ¿En cuál o cuáles partes del proceso de petición de un ciudadano a su cónyuge hacen o pueden hacer request for evidence? Antes de la aprobación se solicitan los requests for evidence, esencialmente.
algunos meses antes, si hay alguna, complicación en su caso, le pueden solicitar un request for evidence. Ok, dice Leslie Dos Ronsoro. Hola, ¿alguien sabe qué son los pasos a seguir después que tu perdón I-212 ha sido aprobado? Hay que ver qué proceso tú estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo. Si desde dentro de Estados Unidos o desde fuera de Estados Unidos, porque hay procesos diferentes. Jesús viene con B grande, sobre todo, dice, Héctor, mi esposo se hizo huellas y examen en Santo Domingo. Yo fui a la cita, pero la cancelaron. ¿Hay que llamar a algún lugar o esperar? No, solamente falta esperar, hermano mío. Solamente. Jennifer, saludos desde Perú. Un abrazo caluroso desde aquí. Melissa Suero dice, soy F2A. A mi esposo le llegó un papel donde le dice que dentro de 60 días le llegará otro para saber si necesitan pruebas. Después de eso, ¿qué va? Después de eso va la aprobación y luego va lo que son los 6 pasos. Romel Munzón, una pregunta legendaria, dice, soy F2A, hace 40 días, me pidieron que suba nuevamente un documento de mi sponsor, pero hasta el día de hoy no tengo respuesta. ¿Qué debes hacer? Simplemente, espera un poco. Saludos, hermano Juan González. ¡Yibambe! 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 Me pidieron una carta de divorcio de mi pareja, ya la subí. ¿Qué tiempo debo esperar para que ellos me manden cita? Tienes que esperar que te aprueben ese documento y luego todo continúa normalmente. Daisy George dice, me llegó un correo el 1 de abril pidiendo evidencias, pero nunca me llegó el correo donde dice que necesita. Bueno, es raro porque usualmente debe llegar la notificación juntamente con la información que ellos piden físicamente. Es bueno que llames al UCIS para que puedas actualizarte sobre esto. Hola Héctor, dice Iván Hernández, soy categoría F4 con fecha de prioridad septiembre 2011. ¿Los 6 pasos me llegarán ahora o cuando estén trabajando mi fecha de prioridad? Cuando estén trabajando tu fecha de prioridad, hermano mío. Clary Peña dice, listen, por favor conteste mi pregunta, pero no la veo, mi amor, no veo tu pregunta. Vladimir Tejada dice, ¿habrá boletín de visas este mes? Sí habrá boletín, pero con retrasos. Hola, me llenaron los 6 pasos y pusieron mi nombre mal. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Lo aprueban así? Sí, te lo van a aprobar así. Pero antes de ir a la cita, o esencialmente al momento de ir a las huellas dactilares, te van a mandar a corregir o a reaperturar el formulario. Dice aquí Gracie, ¿puede darme alguna información de la visa K3? Bien, la visa K3 es un visado que se le emite a una persona que tiene una petición de residencia emitida con un I-797 a mano y quiere acortar el tiempo de espera. El tiempo de espera que usualmente para un residente permanente es de 7, 8, 9 meses, 6 meses si es ciudadano, y se acorta este tiempo un mes o dos y la persona puede hacer un ajuste de estatus desde dentro de Estados Unidos. Yo te recomiendo que no lo hagas, no es conveniente porque el tiempo que se acorta es muy poco. No lo hagas, te recomiendo yo para que no gastes tu dinero y no gastes dinero de más. Vamos a ver, 2 preguntas más y nos vamos, ¿ok? Clary Peña dice, Lice, mi esposo es residente, mi petición es de diciembre 2018. Hace 4 meses me llegó una carta de UCIS donde me llegó que me llegará luego una carta y luego dijo que te iba a llegar una notificación, te llegó y te decía que te iba a llegar luego una carta. Si no te llegó la carta, debes llamar a UCIS por teléfono para que ellos te den las instrucciones. Dice Esperanza Barajas, la última pregunta, VAWA, yo no sé mucho de VAWA, de violencia doméstica, trámites de autopeticionarse, no conozco mucho este trámite, no me gusta hablar de lo que no sé, por esa razón no me gusta opinar. Señores, si necesitan alguna información directa, aquí están los números en pantalla de consultas. Para consultas a nuestro WhatsApp, 829-529-6928. Tenemos también oficinas en Estados Unidos. Tenemos allá Freddy Rodríguez. Él es que está a la cabeza allá.
Y vamos a ver si sale. Ok, aquí está. Vamos a ver. A ver. Sí, ese es. Aquí está, el teléfono de la oficina de Moca no está funcionando ahora. Vamos a quitarlo. Esencialmente no está funcionando la oficina de Moca. Estamos trabajando con el teléfono de Queens y el teléfono de WhatsApp de aquí, de la oficina de la flota para consultas. Yo no quiero hablar más el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta ahí. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir la información. Nos vemos muy pronto. Para mí, más que un placer compartir con ustedes. Clary, ya te contesté la pregunta. Dale para atrás el video. Ya te respondimos. Y que pasen feliz noche, señores. Bendiciones para todos. Un placer. Mi nombre es Héctor Yanes Payá y estamos aquí para ayudarte a lograr tus objetivos de viajar a los Estados Unidos. ¡Y Bombay! ¡Y Bombay! ¡Y Bombay! ¡Y Bombay!